Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo, más rojo que nunca. Que nunca. Y con nosotros está nuestro querido Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un placer tenerle aquí. Y también está con nosotros nuestro querido don Juan Carlos Bermejo. Más rojo que nunca. Más rojo que nunca. A ver si viene usted un día con una chaqueta roja o bermeja. Pues es que no tengo, pero... Usted sabe que yo tengo un amigo del colegio que venía conmigo, se llama Paco Bermejo. También. Sí, igual que usted, mejor soy familia. Bueno, pues igual. Si es de Soria, igual sí. A lo mejor le preguntaré si es de Soria. Y amigos, vamos con esta noticia, que es un auténtico pelotazo en todos los sentidos. Porque es verdad que Sánchez va haciendo el ridículo y haciendo que todos hagamos el ridículo, humillando a España, haciendo pactos infames, etc. Pero ojo, que cada día se le complica muchísimo más todo esto. Y Sánchez está jugando con que la amnistía la cuele. Y ojo que la amnistía, ya hemos visto que en Europa la empiezan a tener ya muy localizada. Y también hay una noticia que dice que se podía paralizar la amnistía hasta 2 años. ¿Aguantará Puigdemont 2 años esperando a que Sánchez le dé la amnistía y que luego Europa se la tumbe? Miren esta noticia. Una reforma legal abre la puerta a retrasar 2 años la amnistía. Dice, el Real Decreto Ley que ha aprobado el Consejo de Ministros este martes y que ha publicado el BOE el miércoles incluye una reforma que permitirá, atención, retrasar la entrada en vigor de la amnistía durante 2 años. Se trata de una reforma procesal que entra en vigor el 1 de enero del 2024 y asegura que se hace en el marco de los compromisos del Plan de Recuperación a cambio, atención, a cambio, para esos que dicen que Europa no vale para nada, esta reforma legal es a cambio de fondos europeos y de la transposición de directivas y que puede neutralizar el blindaje que hace la ley de amnistía de tramitación de la polémica medida de gracia. Atención a esta noticia que es muy buena. ¿Por qué? Porque ya le están obligando al sátrapa, que al final se va a quedar como Pablo Iglesias, con la espalda como el jorobado de Notre Dame, de tanto agacharse, pues ya le están obligando a tomar determinadas medidas. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Sergi Fidalgo. Don Sergi, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, esta noticia es una notición, es muy positiva. Que exista la posibilidad legal de poder paralizar 2 años la amnistía le deja a Sánchez al pie de los caballos directamente. Bueno, hay dos formas de verlo. Una es esa, que deja a Sánchez a pie de los caballos, o dos, que ya lo supiera y le haya tomado el pelo una vez más, en este caso al separatismo. Pero claro, piensa, Sánchez ya ha cobrado, Sánchez ya es presidente, Sánchez ya pasó la investidura. Ahora le puedes hacer perder votaciones, pero él le ha cobrado ya la deuda, él ya tiene lo que quería. Claro, me extraña mucho que un presidente de gobierno, siendo el presidente de turno de la Unión Europea, no le haya dicho a nadie de sus 1000 asesores, oye, que esto tenemos que aprobarlo para recibir los fondos europeos y esto va a afectar a que se pueda retrasar la aplicación de la amnistía un par de años, como mucho, pero bueno, que se va a retrasar. Me extraña que nadie de los 1000 asesores se lo haya dicho. Yo creo más bien que sí que se lo han dicho. A lo mejor Puigdemont no tiene ese aparato de 1000 asesores que tiene, obviamente, que tiene Sánchez, y se la ha colado. He dicho, bueno, ¿ahora qué? ¿Ahora 2 años? Sí, pero la culpa no es mía, dirá Sánchez. Yo lo he intentado. Yo te la he aprobado en el Congreso, pero está la Unión Europea, que es malvada. Es que yo ya no sé qué pensar, ¿eh? También puede ser que haya sido que Sánchez se haya equivocado y que realmente haya tenido que tragar con esto. Pero es que me extrañaría mucho, ¿eh? Yo ya soy muy mal, igual soy muy mal pensado, lo siento. Pero, bueno, pasemos a que Sánchez, digamos, pues ha aprobado esto y afecta directamente al señor Puigdemont, a los pactos, sí. A la amnistía, al referéndum, a todo directamente. Claro, claro. A partir de aquí, ¿cómo actuaría Puigdemont viendo que le han tomado el pelo? Claro, pero Puigdemont, ¿qué puede hacer ahora? ¿Qué podría hacer ahora? Vale, esa es la pregunta del millón.
Claro, lo que no va a poder hacer es apoyar una moción de censura del Partido Popular y Vox, que ahí está la clave de la ecuación, porque automáticamente sí que en Cataluña, recordemos que en Cataluña como mucho en un año habrá elecciones autonómicas, que claro, si por echar a Sánchez pacta con Vox, pues aquí no le va a votar ni el tato. Por lo tanto, Puigdemont ahora está atrapado. Tiene que aceptar la buena fe de Sánchez. Como mucho lo que podrá hacer es tumbarle alguna ley menor o los presupuestos. Pero no olvidemos que los presupuestos se pueden prorrogar. Y que Sánchez, una vez en Moncloa, puede estar gobernando sin problemas, ¿de acuerdo? No, a lo mejor no como quiere, pero repartiendo el dinero y vía decreto. Con lo cual a Puigdemont le va a quedar de momento el derecho al pataleo y no mucha cosa más. Insisto, o sea, no va a poder tumbarle. Podrá eso, molestarlo un poco. Y lo que sí, y sobre todo tengamos en cuenta, y no olvidemos que ayer Esquerra Republicana fue el protagonista del día con la foto que se hizo con Sánchez en el Palau, por cierto, con la foto con la escenita humillante de la bandera, que ya supongo que saldrá. Claro, Esquerra está encantadísima de que Puigdemont no aparezca por aquí con esto de la amnistía y que se retrase, porque lo que teme Esquerra sobre todo es que Puigdemont pueda capitalizar el resultado, digamos, de las concesiones que ha conseguido de Sánchez. Esquerra estaría aplaudiendo con las orejas si esto se retrasa, con lo cual tampoco me extrañaría que Esquerra Republicana, que sí tiene un aparato poderoso, porque no olvidemos que es quien detenta la Generalitat y tiene como 70 embajadas por todo el mundo y tiene una potente delegación en la Unión Europea, vía Generalitat, pagándolo usted y yo, si supiera esto y a lo mejor ha dicho, pues oye, ya nos va bien. En resumen, lo que ha hecho Sánchez es que él tiene que aceptar el derecho comunitario que es preeminente en algunos temas, obviamente, para poder recibir los fondos europeos. Ha tenido que hacer este cambio técnico para que afecte al tema de la cuestión prejudicial y, por lo tanto, la amnistía va a ir para largo. O sea, como mínimo, pues, como mínimo año y pico, dos años, dependiendo de la rapidez que quiere el Tribunal de Justicia de la UE tomarse el tema. Con lo cual, Puigdemont, pues igual tarda en venir por Barcelona a tomar su carajillo. Mira, pues eso que nos reiremos un poco. Ahora, ¿el problema cuál es? Que Sánchez ya ha cobrado, Sánchez ya está en Moncloa y eso es lo malo para toda España. Que esto tiene que haber salido antes para que Puigdemont se hubiera pensado. Pero usted imagínese un Sánchez con el Parlamento en rebelión, un Sánchez con las calles en rebelión, un Sánchez con Europa en contra. Lógicamente, un Sánchez que va a perder unas elecciones gallegas, que va a perder unas elecciones. ¿Usted cree que podría aguantar de esa forma tan precaria? A ver, yo creo que Sánchez no tiene ningún tipo de plan. Sánchez, su plan es mañana aguanto, mañana aguanto, mañana aguanto. Si Sánchez va a caer, dependiendo de nosotros, de distrito, de la gente que ve distrito, de cada uno de nosotros, que haga lo que tiene que hacer. De momento, lo de Ferraz está muy bien, lo que le ha pasado en Barcelona, que ha ido poca gente, pero oye, los 200 que le han pitado, bien que han hecho. Tiene que encontrarse el aliento del pueblo español en todas partes. El Partido Popular y Vox han de seguir con su trabajo. Por supuesto que si seguimos así, Sánchez no va a caer, pero porque Sánchez no tiene plan hasta ahora. Sánchez solo está en aguantar un día más, un día más, un día más, un día más, un día más. Recordemos que hoy Pere Aragonés le ha humillado, ha sacado la bandera nacional a los 5 segundos de acabar su rueda de prensa. Eso es impensable que un líder socialista con un poco de cara y ojos lo pudiera aceptar. Y se lo ha comido. ¿Por qué? Porque no tiene más plan que mañana o pasado mañana o la semana que viene Esquerra le vota en el Congreso. Por lo tanto, sí que podemos conseguir que se vaya, pero lo conseguiremos si seguimos trabajando para ello. Si no, Sánchez, por supuesto que aguantará como aguantó 5 años, con 120 diputados aguantó 5 años. Podría aguantar otros 5 más sin problemas, pero no lo va a conseguir porque cada vez el español está más harto de todo lo que ha hecho este hombre. Pues señor don Sánchez Fidalgo, pues le deseamos muy feliz Navidad, que pase una Navidad muy buena con su familia y un feliz 2024. Si quiere mandar un mensaje a toda la audiencia, pues tiene 30 segundos. Pues brindemos por una España mejor, sin Pedro Sánchez, sin Esquerra, sin Bildu, sin Junts y sin todos estos partidos que está acabando con el país. El 2024 hemos de brindar para acabar con esta coalición que está acabando con España. Por lo tanto, no tengo otro deseo que ustedes lo pasen bien y lo conseguiremos. Pues don Sergi Fidalgo, muchísimas gracias por estar con nosotros en El Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Señor Araujo, estamos viendo, según estamos viendo con este decreto de señor Sánchez, que le ha metido un gol a Puigdemont por toda la escuadra, en el sentido de que al aprobar este decreto ley, pues le da cobertura a paralizar prácticamente 2 años
la amnistía. Sí, en efecto. Hoy ha sido un día muy señalado por esto y además por el por ese contacto que tiene con Esquerda, con este esta reunión, ¿verdad? Con Pere Aragonés. Se necesitan mutuamente Esquerra con el PSOE para mantenerse mutuamente en Moncloa y mantener el gobierno también. Esquerra necesita los votos del PSOE para mantener el gobierno. Y con estos dos años que efectivamente hemos visto ahora, en fin, a nadie le va, ninguno de los actores de los que estamos hablando, don Jesús, le conviene una repetición electoral en ninguno de los aspectos, porque han perdido muchísima masa de votantes todas estas fuerzas políticas y van a hacer lo posible por estirar la legislatura como sea. Por tanto, no creo que esta pausa de dos años sea óbice para que los partidos independentistas presionen sobre esta cuestión, ¿no? Señor Bermejo. Bueno, ha dicho usted que esto es un real decreto ley, ¿no? Sí. Se ha aprobado ayer, ¿no? Antes de ayer, no sé. ¿No? Martes. Consejo, martes. Bueno, pues entonces habrá que estar atentos al 19 de enero, que se supone que esto se tendrá que refrendar en el Congreso, ¿no? Y a ver qué pasa allí, a ver qué dicen los de Junts, ¿eh? Si votan a favor de este, y los de Esquerra, a favor de este, de reconvalidar este decreto, y a ver qué hace el PP. Si va a votar a favor o en contra. Seguramente que vote a favor. Votar a favor. De todas formas, no nos hagamos ilusiones. O sea, al final, los tiempos del Tribunal Europeo, como el Tribunal Constitucional nuestro, lo marcan ellos mismos. Pueden hacerlo en una semana, pueden ventilar lo que haga falta o tirarse tres años. Pero le voy a preguntar a nuestro abogado de cabecera que tenemos aquí, señor Dalmau, que explíquenos eso, qué es eso de prejudicial, no sé qué, qué rollos son esos. Porque es que a veces uno lee estas cosas, ¿qué significa eso? Pues no implica nada más que si la norma que se va a aprobar en determinado país es legal o es ilegal o vulnera parte o sustancialmente lo que implica la norma de la Comunidad Económica Europea o de la Unión Europea. Antes he hablado del artículo 2, he hablado del artículo 83.1 y de la directiva 541 del 2001 referente a materia de terrorismo. En definitiva, lo que quiere decir es que puede suspender motivadamente a través, primero, de unos informes que se van a elaborar y posteriormente a través de una directiva o de un decreto del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, referente a que si la norma que se ha elaborado en determinado país, en este caso sería España, es legal o ilegal en virtud al estándar europeo que en virtud del artículo 2 de la Unión Europea deben tener todos los países. Y podría suspenderse, es decir, lo que siempre hemos llamado las medidas cautelares, ¿no? Algo así, gracias a este Real Decreto. Este Real Decreto es el que le da potestad al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a paralizar esa norma, ¿es así? Sí, bueno, lo que hay que hablar es que va en contra del artículo 267 de la Unión Europea, que habla de esos estándares. En cuanto, hay dos temas fundamentales aquí: uno, la legalidad y la ilegalidad de la amnistía, y otro, el hecho de la amnistía del encausamiento por delitos de terrorismo, porque los delitos de terrorismo en la Unión Europea forman parte de esos estándares básicos como derechos fundamentales inalienables de los individuos que forman la Unión Europea desde el Tratado de Roma. Esa es el verdadero marco jurídico. Lo que en definitiva estamos hablando es de la legalidad o ilegalidad de la suspensión motivada, primero por un informe del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea y posteriormente por un dictamen de los propios tribunales de justicia de la Unión Europea, en el cual, antes lo estábamos hablando, se va a dictaminar si eso es legal o ilegal. Como tú muy bien dices, Juan Carlos, y creo que lo sabes muy bien, efectivamente, pueden tardar una semana, cosa que no me lo creo, o pueden tardar dos años o tres años, amén de lo que podamos retrasarlo a través del Senado o amén de lo que podamos retrasarlo a través de la normativa que pueda existir en el país de origen, que en este caso sería España. Le voy a leer un poco la noticia para que usted tenga la máxima información posible. Dice, el pasado junio el Ejecutivo ya incluyó una reforma previa de este tipo en el Real Decreto Ley de Ayudas, lo que algunos juristas recordaron como cuando se conoció la proposición de ley de amnistía. Por este decreto de hace seis meses y anterior a las elecciones generales, no daba el paso que sí
se ha dado esta semana. La norma modifica la ley de enjuiciamiento civil e introduce un artículo 43 bis que regula este asunto con detalle y que aclara cómo operan las cuestiones perjudiciales más allá de la preeminencia del derecho europeo que la proposición de ley de amnistía no puede sortear. Atención, no puede sortear. Hasta ahora, las cuestiones prejudiciales que se plantearán al Tribunal de Justicia de la Unión Europea paralizaban el procedimiento. Lo que hace el Real Decreto Ley es establecer que esta suspensión puede afectar a todos los procedimientos idénticos, lo que permitirá a los jueces parar todos los casos. Esto ya ocurría en ocasiones, pero no siempre, y no estaba claro. Las cuestiones prejudiciales pueden tardar en resolverse cerca de 2 años. Son procedimientos más ágiles que los que insta la Comisión Europea contra un Estado miembro ante el Tribunal de Justicia Europeo, señala Isaac Ibáñez, abogado. Dice, el nuevo artículo 43 bis establece que cuando un tribunal estime que para poder emitir su fallo en cualquier fase de procedimiento resulta necesaria una decisión sobre la interpretación o la validez del derecho de la Unión en los términos del artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, dictará providencia en la que, concretando suficientemente la duda interpretativa o de validez del derecho de la Unión, dará audiencia a las partes, al Ministerio Fiscal, en los casos en los que legalmente proceda por un plazo de 10 días. Señor Dalmau. Bueno, antes he hecho relación al 267 bis, quería también hacer relación a este artículo 43 bis, que en este caso, perdón, al 267 de la Unión Europea. Pero claro, es que nuestra ley de enjuiciamiento civil lo que está especificando directamente es que si no se cumplen esos estándares se puede paralizar, repito, se puede paralizar. Pero es que este artículo 43 bis tiene relación directa, repito, directa con ese 267 de la Unión Europea, con lo cual toda la normativa que se puede en este caso intentar aprobar a través de la amnistía que intenta aprobar el señor puede tener un objeto prejudicial porque puede ser considerado ilegal en la normativa del estándar europeo a través del artículo 2 de la Unión Europea. Para que la gente nos entienda, porque la gente, no todo el mundo entiende derecho, hay un juez que tiene un caso relacionado con esa amnistía. Directamente puede hacer una acción prejudicial que hasta que no resuelva el Tribunal Superior de Justicia Europeo no, digamos, paraliza el caso y paraliza la propia ley. Es que lo que solicita es la prejudicialidad. Repito, si es legal o ilegal, motivándolo, pide la suspensión. No que sea legal o ilegal, la suspensión de la aplicación de la ley. De la aplicación de la ley. Ahí está. Correcto. Porque la gente no entiende. O sea, un juez podría pedir la suspensión de la aplicación de la ley con en virtud a la prejudicialidad. A virtud de la prejudicialidad y a virtud de este Real Decreto. Que se le han metido, señor Araujo, vamos, se le han metido hasta la bola y lo siguiente al señor Puigdemont, a no ser que el señor Puigdemont pues diga, bueno, no tenía nada mejor que hacer y le he votado a este sacamantecas. Ya decía Puigdemont que a Sánchez no era fiable ni para comprarle un coche de segunda mano, ¿no? O sea que ha confirmado esto, evidentemente, sí. Bueno, de todo punto de vista nos alegramos, evidentemente, ¿no? Porque esto es una de las patas de la mesa. Recordemos las que quedan todavía, que es el tema de la condonación de la deuda. Exacto. O sea, que todavía no está arreglado esto. Uh-huh. Estamos enfrentándonos a una de las partes, luego todo lo que queda. Y ya que estamos hablando de leyes, me gustaría llamar la atención sobre otro decreto ley que se publicó ayer en el BOE, ayer miércoles, con el tema de la mejora de las prestaciones por desempleo y todo lo demás, que lo han sacado todos los medios, las terminales mediáticas del gobierno, y sin embargo va a entrar en vigor el 1 de junio del 2024. O sea, ¿cómo puede entenderse que un decreto ley, que siempre son medidas de urgencia, de repente en la disposición final novena dice que hasta junio de 2024, para que veamos esta voracidad legislativa y toda la propaganda que viene acompañada, lamentablemente, ¿no? Señor Bermejo, ahora que ya se ha leído la noticia, que ya la ha entendido, esto, digamos, es una gran noticia y, para todos los españoles, y el gobierno, lógicamente obligado por Europa, todos esos, aquellos que decían que Europa que no sirve nada, Europa le ha obligado a este Real Decreto Ley que pone
pues la amnistía directamente en una situación pues muy preocupante para los independentistas y muy beneficiosa para los que queremos acabar con ella. Que esto, por lo que he entendido, lo tiene que hacer el gobierno para poder recibir el dinero. Fondos, claro, fondos europeos. ¿Y quién va a recibir también dinero para condonar no sé qué cosas? Y para, o sea, al final, también es los independentistas están interesados en que llegue el dinero de Bruselas. Y si tienen que esperar 2 años para que les quiten la... Si se paraliza todo, se paralizarán los procesos, es que les va a dar igual, es decir... Pero bueno, insisto, a lo mejor no son 2 años, a lo mejor es menos de lo que pensamos. No, o sea, no, pero es que aquí hay una cosa importante que lo voy a unir con la otra noticia que hemos acabado. Primero. Se puede paralizar la amnistía 2 años, pero ya que propios jueces del Tribunal Superior de Justicia Europeo han dicho que seguramente que hay una probabilidad muy alta de que se tramite el recurso cuando se ponga, según el artículo 19. Sí, eso seguro. Claro. Y que al romper los principios básicos del derecho, seguramente que van a tumbar la ley de amnistía porque va sobre la base del Tratado de Sánchez Unión. Estará encantado si ocurre eso. ¿Por qué? Porque él habrá cumplido con sus socios. Estoy de acuerdo. Pero no va a haber ni amnistía ni va a haber nada de nada y él dirá: yo he hecho todo lo que estaba en mi mano. Esto es lo que hay. Quiero decir, y además él es que él no quiere, realmente, ni, el PSOE no quiere que haya amnistía, ni quiere que haya referéndum, ni quiere que haya nada de eso. Esa es la realidad. Entonces, yo ya le he dicho muchas veces, es que a Sánchez se le subestima, pero al final siempre se acaba saliendo con la suya, de una manera o de otra. Yo creo que ese giro que está ahí, que nuestro amigo Juan Caro está diciendo, es muy inteligente esa aseveración, porque yo creo que está jugando en falso, precisamente. Yo no puedo creerme que nadie le había, porque quiero retrotraerme a un programa con el señor Jesús Ángel Rojo, en este gran programa de la noche que tenemos, hablamos de los términos del tema prejudicial que podía haber en la Unión Europea y dijimos que la patata caliente estaba en Europa. Yo me acuerdo que lo defendimos aquí, lo hablamos. Entonces yo no me creo que el señor Sánchez no sepa esto. Creo que ha estado jugando en falso y creo que yo no sé si querrán o no querrán la amnistía. Desde luego han quedado como cagancho en Almagro, o sea, eso está clarísimo, porque han estado defendiendo una cosa que luego no se va a poder implementar y lo han estado defendiendo con vehemencia y encima, bueno, pues intentándonoslo hacer creer a los demás, ¿no? Cuando en el fondo de lo que se dirime es una cuestión prejudicial en Europa. Pero es muy importante lo que has dicho, Juan Carlos, y perdóname que te tuté, porque en este diabólico plan del señor Sánchez, aquí nos podemos esperar todo, ¿no? Nos podemos esperar desde que dé la puñalada a Esquerra Republicana y a Junts o que le dé la puñalada al señor Feijóo también, porque claro, de este individuo que prácticamente promete pero no cumple, podemos esperar cualquier cosa, incluso pues la ruptura de la Unión Nacional. A ver, señor Araujo, con todo esto encima de la mesa, ¿cuánto tiempo le da la legislatura del señor Sánchez? No, esto él lo va a completar, Jesús. Eso, yo he estado siguiendo estos días los programas de Rojo y bueno, realmente sé que decían 6 meses, 1 año, esto lo van a completar porque no les conviene a nadie, lo que acabo de decir antes, no les conviene a nadie ni una repetición electoral, ni anular el resultado, no les conviene a nada, ¿no? Entonces, esto vamos a tener que aguantarlo, no hay más remedio. Lo que pasa es que tenemos que también articular las medidas para que esto no sea ad eternum, ¿no? Y este es el tema. Estamos viendo algunos movimientos, luego lo hablaremos, con respecto a movimientos laterales que decimos nosotros de Telefónica, de Control, tal. Él ya está preparando el terreno para... Ellos están trabajando ya para las próximas elecciones. Están trabajando ya para las próximas elecciones. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿eh? Esto de esta legislatura ya la dan ellos por agotado. Estos movimientos que están haciendo de posicionarse con estas empresas estratégicas, estos ya están trabajando ya para las próximas elecciones. Pues amigos, son buenas noticias, creamos o no. Tenemos que irnos directamente a Argentina. Atención, que Argentina está al borde de un conflicto civil porque el marxismo no acepta que Milei gobierne. No lleva ni 15 días y hay manifestaciones y que Milei no ha cambiado, no ha prometido. Pero venga, si acaba de llegar. Pero ojo,
vamos a ver los decretos que ha hecho Milei y cómo se lo han tomado pues, los marxistas en la calle. Véanlo. El decreto incluye, 1. Derogación de la ley de alquileres para que el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y alquilar no sea una odisea. 2. Derogación de la ley de abastecimiento para que el Estado nunca más atente contra el derecho de propiedad de los individuos. 3. Derogación de la ley de góndolas para que el Estado deje de entrometerse en las decisiones de los comerciantes argentinos. 4. Derogación de la ley del compre nacional que solo beneficia a determinados actores del poder. 5. Derogación del Observatorio de Precios del Ministerio de Economía para evitar la persecución de las empresas. 6. Derogación de la Ley de Promoción Industrial. 7. Derogación de la Ley de Promoción Comercial. 8. Derogación de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas. 9. Derogación del régimen de sociedades del Estado. 10. Transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización. Pues, y amigos, podemos seguir y seguir y seguir. Aquí tenemos a un economista como el señor Bermejo. ¿Qué opina usted de todas las medidas que está sacando Milei en estos momentos? Bien, Milei lleva poco tiempo. Hay que esperar al menos 100 días para ver qué pasa ahí, ¿vale? Y yo le puedo dar mi opinión de lo que hasta ahora sé que ha hecho y ahora de lo que ha dicho que va a hacer. Lo que sé que ha hecho hasta ahora son cosas, en mi opinión, buenas, que son, por ejemplo, el facilitar la importación, es decir, que haya más oferta, más oferta en el país. Porque el problema que tiene Argentina es que hay una inflación del copón. Entonces, para luchar contra la inflación necesitas que haya más oferta para que los precios bajen. Con lo cual, si tú facilitas las importaciones, hay más producto en el mercado y la gente tiene que gastarse menos dinero para coger, para comprar lo mismo. También ha facilitado la exportación, es decir, que Argentina, que es un país inmensamente rico, sobre todo en materia prima y premanufacturada, pues pueda exportar esto y abrirse más al mercado internacional. Por contra, ha cogido y ha devaluado el peso. ¿Para qué? Pues para que su exportación sea más atractiva aún, es decir, para que puedan vender y competir en el mercado internacional de forma más. Por lo tanto, esas medidas son muy buenas para dinamizar a corto plazo la economía, pero tienen un inconveniente, que la devaluación de la divisa lo que hace, y tan brutal, lo que hace es que empobreces a las personas, porque aunque dentro de un mercado cerrado, pues no afecta al tanto, pero les empobreces más porque sus bienes valen menos y en muy corto plazo genera más inflación todavía. ¿Vale? Eso, o sea, el efecto rebote y por eso hay tanta gente en la calle diciendo, hostia, y si encima les quitas subsidios, les quitas no sé qué, les quitas, pues su poder adquisitivo se deprecia aún más del que ya está. Por eso está la gente tan cabreada. Por lo tanto, cosas buenas esas. Cosas malas, hombre, al que salga a la calle y proteste y corte la acera, le quito no sé qué. La ley de contra los no sé, o sea, represiones, no sé qué. A ver, yo creo que eso se ha parado. Y de esto último que ha dicho, de estas medidas que ha dicho, vamos a ver, cuando yo oigo a la peña decir derogación de la ley de no sé qué, derogación de la ley de no sé, derogación, 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 vale, pero habrá algo que lo sustituya. Digo yo, porque cuando tú derogas una norma tendrás que poner otra, ¿no? O reducir la que hay o adecuarla, pero no dejar sin normas. Si lo que él quiere es dejar sin normas, es decir, que aquí todo el mundo se las apañe, como sea, pues eso puede ser un caos del copón, o sea, con todos mis respetos.
En realidad la está derogando normas que eran restrictivas, que limitaban la libre competencia. Vale, vale. Por ejemplo, el tema del petróleo. Una de las normas que ha derogado ha sido la fijación del precio del barril criollo, que era el motivo por el cual Argentina, a pesar de estar generando y procesando más petróleo en su historia, pues ha habido un desabastecimiento interno por culpa del barril criollo. Con esta derogación, pues ya lo que se fomenta es la libre competencia y efectivamente ya los productores van a poder, el mercado interno puedan abastecerlo, ¿verdad? Y otra cosa importante, todo el tema de la ley de góndolas y todo eso, eran todas medidas restrictivas que lo que hacían era monopolizar casi todos los servicios, o sea que se presupone que a partir de momento sí que va a haber mayor competencia y va a haber más movimiento por sobre todo el mercado interno, ¿no? Que es muy grande. Pues amigos, tenemos a Maybor al otro lado de Sky. Buenas noches, Maybor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gran saludo desde acá, desde Washington DC. Maybor, lógicamente Milei no lleva ni 10 días, me hace que lleva 9 días y ya tenemos al marxismo en la calle, a los gerentes de la pobreza, que son los sindicatos, pues en una revolución total, y ya vemos en los medios de comunicación que si Milei miente, que si Milei nos ha engañado, etcétera, etcétera. Esta gente, ¿dónde estaba cuando directamente no tenían para comer el 50% de la población, cuando subía la inflación de forma desproporcionada y cuando estaba la señora Kirchner robando con manos llenas? ¿Dónde estaban todos estos que estaban escondidos? Mira, formaban parte del Estado parasitario que justamente las propuestas de Milei tienden o quieren o desean equiparar y llevar al mínimo. Fíjate que las reformas propuestas que fueron prácticamente explicadas a lo largo de la campaña electoral sabían que iban a ocurrir en los términos que él había señalado, porque es la única manera de acabar con el estado elefantiásico que ha generado el kirchnerismo. Y los sindicatos, que son veedores y parásitos del Estado, obviamente tenían esto previsto. Cuando nosotros estuvimos allá para la primera y la segunda vuelta, estuvimos conversando con muchas personas que estaban preocupadas por la posibilidad de que se generara este escenario de gobierno. Y hoy en día observamos, lo habían previsto para el 20 de diciembre y ha ocurrido, con lo que te puedo decir que si Milei logra mantener un balance y un equilibrio en el gobierno, podríamos avanzar un poco. Pero se han activado todas las fuerzas del kirchnerismo de la izquierda, que en buena medida son dueños de los medios de comunicación social, a los que Milei ha decidido, por una órdenes ejecutivas, no darles más dinero para que hablen mal del gobierno. La pauta publicitaria quedó eliminada por unos 6 meses y con ello se activó un plan que busca acabar con el gobierno de Milei. Hemos conversado con varios amigos que nos han dicho que esto va apenas empezando. Va a haber gente en la calle, van a señalar abusos de toda naturaleza y tristemente, Jesús y la audiencia, nosotros en Venezuela, en el año 1991 tuvimos un programa que buscaba eliminar el Estado un todo en Venezuela y reducirlo a un mínimo, con medidas que buscaran producción, desarrollo del sector energético en manos privadas y acabar con las deudas que tenía el Estado y el enorme déficit fiscal. Y eso generó golpe de Hugo Chávez, que fue no exitoso ese día, pero que culminó con el gobierno de Carlos Andrés Pérez. También pasó en Argentina en otras oportunidades. Y Milei lo sabía. El juego de esas 300 decisiones que son necesarias para acabar con el caos económico de Argentina
no son potables. Y en estos momentos creo que vamos a estar enmarcados en una sección que Milei puede lograrlo porque es un gran comunicador. Y lo que fracasó en otros países de América Latina era que los líderes que estaban llevando a cabo las reformas estructurales de la economía no eran capaces de comunicar lo que estaba pasando. Y esa es la gran diferencia, porque Milei dio cátedra de economía durante los años que estuvo, no solamente de candidato a diputado, sino como figura que se hizo valer en los medios alternativos. Milei está dando una cátedra, pero hay una resistencia enorme y creo que va a haber violencia, de acuerdo a varias de las personas con las que hemos conversado, que están no solamente muy consternadas y preocupadas, pero a la vez dicen que este programa es lo único que puede acercar a Argentina del caos. Pues queda bastante claro. Maybor, como siempre, un fuerte abrazo y feliz Navidad. Feliz Navidad, Jesús. Un gran abrazo para ti y para la audiencia. Pues amigos, efectivamente, o sea, Milei tiene que tomar esas medidas. Sin esas medidas, Argentina directamente desaparece como Estado, se convierte en un Estado fallido como Venezuela, señor Dalmau, y la izquierda no le va a dar ni un centímetro a Milei. Va a ir como hienas, ya están yendo como hienas desde minuto uno, no lo hemos visto en la historia de ningún país, o sea, no respetan ni siquiera los resultados electorales, ni los primeros 100 días, que eso se tiene siempre para respetar las decisiones de un presidente. Bueno, siempre lo vemos y lo estamos viendo aquí también, en España, ¿no? O sea, como poco a poco nuestros derechos se van conculcando. Pero yo quería hablar del tema de Milei de Argentina referente al tema, yo no desconozco si es keynesiano o más seguidor de Hayek en los términos de von Mises o Popper, ¿no? Lo veremos, yo creo que lo vamos a ver, ¿no? De las diferentes formas de controlar la economía. Pero lo que sí está haciendo, y a mí me parece muy acertado, es defender la propiedad privada, porque la propiedad privada no es nada más que la vinculación del hombre sobre las cosas. Pero esta propiedad privada que hay que defender, como muy bien estábamos viendo que se estaban dictando o se estaban derogando leyes de control de precios, leyes de control de la vivienda. ¡Ah! De control de la vivienda, ¿qué nos suena esto en Cataluña? ¿O qué nos suena esto en el Parlamento español? Control de la vivienda en contra de la propiedad privada. Repito, en contra de la propiedad privada. También lo estamos viviendo aquí. Y en contra también, precisamente, de todas las cuestiones, de todas estas leyes que había sobre el control directo de la economía y sobre el control directo, repito, de la propiedad privada, que no es otra cosa que la vinculación del hombre sobre las cosas. Pero yo entiendo que determinados grupos o corporaciones nacionales deben estar en manos del gobierno, del gobierno de Milei en este caso, o el gobierno español, porque no hay nada más que ver cuál ha sido la larga mano de la izquierda, repito, de la izquierda internacional en las grandes corporaciones. Yo quiero poner un ejemplo, porque las grandes corporaciones somos todos y no van en contra de la propiedad privada, sino que lo que ayudan es la propiedad privada. Pero estas grandes corporaciones, repito, el ejemplo que estamos viendo es el control de Indra, el control de Telefónica a través de las manos privadas y del acceso del Estado a estas corporaciones. Pues efectivamente, vamos a hablar precisamente de esto y de otras cosas, porque atención a esta noticia, dice de Indra a Telefónica. Atención, el vasto poder empresarial en manos de Sánchez crece a golpe de intervencionismo. Claro. Señor Araujo, controla Indra, Sánchez, controla Telefónica, por donde pasan todos los datos de las administraciones públicas, donde también controla la ciberseguridad, y vemos que poco a poco está haciendo un control empresarial, un holding empresarial brutal, pero no compra fábricas de carne, no. Sino empresas estratégicas para controlar el poder y controlar a la ciudadanía. Pues lo he dicho antes, ¿no? Ellos están pensando ya en las próximas elecciones y esto es lo que ha pasado, es la misma hoja de ruta
que el chavismo ha acometido en Venezuela. Es idéntico. Es el control del máximo órgano constitucional para poder sacar todas las leyes que quieran y sea avalada. Luego, como decimos nosotros, a nivel de ciberseguridad, ese movimiento lateral que es enquistarse en esas posiciones estratégicas, como es el tema este, porque el tema de Telefónica, además, don Jesús, tiene también la contrata de toda la parte de justicia, o sea que podrá también acceder a todos esos expedientes judiciales que se están transmitiendo a través de Internet por estas aplicaciones, el SNET y demás. Es decir, que como usted dice, realmente es enquistarse y fijar esa posición estratégica de cara a ya un control absoluto, ¿no? Bueno, el debate de las... yo es que más que hablar de empresa, voy a hablar de entes. Entes estratégicos. Es decir, telecomunicaciones, energía, agua. Yo creo que el Estado de turno tiene que tener presencia y control en esos elementos estratégicos. Y no pueden ser, bajo ningún concepto, ni objeto de lucro, ni objeto de poder, en este caso, particular para el dirigente de turno, ¿no? O sea, eso no puede ser así. Aquí en España hubo un momento en que se vendieron las joyas de la corona a precio de saldo. Y incluso algunas cayeron en manos de gobiernos extranjeros, lo cual ya es acojonante. Este movimiento que ha hecho ahora el gobierno de comprar un 5% más de Telefónica para llegar al 10%, ahora en este momento, supuestamente para evitar que el fondo saudí, ¿no?, tenga más control, un 10% tampoco es que tengas el control de la empresa, o sea, vamos a ser claros, ¿no? Pero bueno. Pues hombre, no sé, yo creo que si en algo tiene que invertir un Estado el dinero, vamos a llamarlo así, unos fondos o lo que sea, precisamente es en estas cosas. Porque además se supone que además de ser un bien estratégico, también es un bien que se va a revalorizar en el futuro. Pues amigos, tenemos que hablar de esta noticia que dice los puntos oscuros de la operación del gobierno sobre Telefónica. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Álex Navajas. Don Álex, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Jesús Ángel? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Estamos hablando de que Sánchez está controlando ya empresas muy importantes en muchos sentidos, en ciberseguridad, en telecomunicaciones, etcétera. Y esa operación, pues lógicamente, tiene muchísimos puntos oscuros que la gente no sabe. En su opinión, ¿qué opina usted de esta operación? Hombre, a mí, como estabais manifestando ahí ahora en el estudio, me preocupa, como creo que a casi todos los españoles, sobre todo porque desde luego no tenemos confianza en Sánchez. Entonces, que esté metiendo la mano en Indra, que esté metiendo la mano en Telefónica, es decir, en empresas absolutamente estratégicas, que como estabais diciendo ahora mismo, no deberían ser objeto, pues no sé, de mangoneo, de cosas relativamente turbias o más o menos turbias, sino que deberían ser unas empresas absolutamente al servicio de todos los españoles, que además no olvidemos, yo creo que en cierto modo han sido grandes empresas que han sido también un motivo de orgullo para todos los españoles. O sea, España tiene empresas y tiene industrias muy potentes que han sido y siguen siendo algunas de ellas punteras a nivel mundial. Y hombre, que se esté mercadeando con esto, como decíais ahora mismo, con las joyas de la corona, yo creo que a todos nos debería inquietar bastante. Pero yo voy más allá. Veamos lo que ha pasado en los últimos 40-45 años en España. Hace 40-45 años España era la octava potencia industrial del mundo, la octava. Hoy en día es difícil encontrar industrias que estén establecidas en España. O sea, nos han adelantado aquí cantidad de países que hace unos años, unas décadas, estaban con de cola, nos han superado. Si uno viaja un poquito por la España abandonada, ni siquiera es vaciada, porque ha sido abandonada, la verdad es que causa lástima ver
cantidad de sitios que en su momento, y no hace tanto, hablo de hace 20, 30 años, eran grandes fábricas, grandes industrias, grandes minas incluso, y minas que eran rentables, y que ahora, desde hace, como digo, 20, 30 años, han echado el cierre, porque sale más barato fabricar en otros países. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las centrales nucleares. Estamos todos muy contentos con el tema de la energía solar y la energía eólica. Estamos cerrando las energías nucleares como si con los molinos y las placas solares pudiéramos sustituir sin ningún problema a las nucleares. Y no parece que sea tan sencillo. Desde luego en Francia se lo están planteando e incluso en Alemania también se lo están planteando. Entonces, da la impresión de que aquí queremos ser más ecológicos que nadie. De que, pues no sé, como que ya no necesitamos fabricar, ni necesitamos innovar, ni necesitamos tener el control sobre nuestras empresas, en este caso de telecomunicaciones, que sean otros los que construyan y que sean otros los que fabriquen y los que, en fin. Y España, insisto, ha pasado de ser la octava potencia industrial del mundo hace escasamente 40 años a ser lo que somos ahora. Somos un país donde no hay industria, donde nos están comprando las empresas que son la joya de la corona, y que esto crea una incertidumbre inmensa. Pues don Ale Navaja, muchísimas gracias por estar en El Mundo Rojo, y como siempre, reciba a usted un fuerte abrazo y que tenga una feliz Navidad. Igualmente, y feliz Navidad para todos. Cuídese mucho. Me estaban aquí levantando la mano el señor Dalmau y el señor Araujo. Bueno, yo aquí hay un debate muy, muy interesante, que además lo ha iniciado el señor Juan Carlos Bermejo, que es lo que dependemos absolutamente todo, estos sectores estratégicos en manos de quién debe estar, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con la opinión del señor Juan Carlos Bermejo, porque estos sectores estratégicos pertenecen a la nación, pero lo que ha pasado en esta situación, que es una situación, repito, kafkiana, diabólica, que es que hemos privatizado por cuatro duros y han caído en manos no del gobierno de turno, ni siquiera de la clase más poderosa, ni siquiera del sector más poderoso. No, ha caído en manos del partido político que está gobernando en este momento. Repito que tenemos el caso de Telefónica, Indra, y etcétera, etcétera, etcétera. Luego entonces, por un lado estaría la teoría de qué hacemos con los sectores estratégicos, que evidentemente no van en contra de la economía productiva y que no van en contra de la propiedad privada, sino que la complementan, la ayudan y de alguna manera la financian y la ejemplifican. Pero por otro lado tenemos la manipulación que ha hecho la política y el gobierno, los diferentes gobiernos, de estos sectores estratégicos, que en el momento que estamos viendo en este momento, como Telefónica, como Indra, están cayendo en manos del gobierno, no están cayendo en manos del gobierno nuestro, están cayendo en manos del gobierno suyo, porque lo que quieren es controlar, como es el caso de Indra, para darnos a entender o provocar un pucherazo, porque hay que hablarlo así, un pucherazo en unas posibles elecciones, o Telefónica en este momento, que con el ejemplo de que hay capital saudí que puede entrar en manos de Telefónica, entro en Telefónica y como socio mayoritario sí tengo más prebendas directamente de las que podría tener. Repito, es un debate muy interesante, pero es un debate que lo debemos de acercar a lo que representa la soberanía nacional y no el interés de un partido político. Muy brevemente, el tema del control, yo no estoy de acuerdo con lo que habéis dicho. Realmente el gobierno, por mucho que sean empresas estratégicas, no tiene que controlar nada. Lo que tiene que hacer un gobierno es vigilar que las reglas de juego se respeten, auditar todos esos procesos que sean sensibles y delicados, pero no controlarlo. Es que control no es lo mismo que vigilancia. Cuidado con esto, que no es lo mismo. Es un poco el término inglés entre safety y security. Son dos cosas diferentes. Control no es lo mismo que vigilancia. El gobierno lo que tiene que hacer es vigilar que haya una libre competencia, porque por la sentencia que hemos tenido, por ejemplo, por la cual se multa a Indra a 13 millones y medio de euros, dice la Audiencia Nacional que había un verdadero cártel de la informática con
funcionarios de la administración dentro de esas empresas oficiando de cómplices, ¿no? Para acomodar esas licitaciones y demás. Es decir, que el control y ese enquistamiento del gobierno y del Estado dentro de las empresas lo que hace, ni más ni menos, que es facilitar, lamentablemente, la corrupción y actitudes monopolistas. Pues amigos, nos tenemos que ir a publicidad, pero antes de irnos a publicidad me tengo que despedir don Fernando Martínez Dalmau. Don Fernando, un placer tenerle aquí. Muy buenas noches, feliz Navidad y evidentemente que pasen unos buenos días en familia y con los amigos. Que el niño Dios le bendiga. Nos vamos a publicidad, pero no se vayan porque viene David Azañón para hablarnos de su libro Policía Nacional 87713. No es solo un libro, amigos, es la experiencia de un policía que denuncia toda la corrupción. Nos vamos unos instantes, no se vayan, y también vamos a hablar muy rápido de la Superliga, donde el señor Araujo tiene muchísimos intereses y nos va a explicar por qué. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Si te gusta España y estás orgulloso de tener sangre española, disfrutas de su cultura, su historia, su arquitectura, su idioma, su gente, sus aromas. Para los que conocemos nuestro pasado, para los que conocemos la verdad y la belleza, Alexandra de V presenta una forma de hacer el regalo perfecto. Visita la web alexandradev.com. Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Bull Seguridad, con el mundo al rojo. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética.